Bueno, ahí le pegué una remadita solamente y los pistones los dejé a mitad de camino, o sea, los puse en punto muerto superior y los retiré hacia abajo a mitad de camino para que no toquen las válvulas cuando lo estoy armando, ¿no? Obviamente, el que no tiene ni la más puta idea de cómo funciona un motor, no se ponga a hacer esto, porque lo único que va a lograr es hacer cagada y va a gastar más dinero que yendo a un mecánico. Es preferible que vaya al mecánico, el mecánico te va a romper el orto, no lo va a hacer con la misma gana que lo vas a hacer vos, pero tenés la garantía de que no se va a romper nada, y si se rompe se hace cargo, ¿no? Lamentablemente es así, por eso yo me hago las cosas yo solo. Pero si no sabes nada de cómo funciona un motor, no te podés tirar a hacer esto, ¿no? A cambiar una correa, a poner una tapa y hacer todas estas cosas que yo hago, ¿no? Porque esto no es un tutorial de cómo aprender mecánica. Yo me hago mis propias cosas desde que tengo 13 años, estoy con los fierros, arreglando mis propios fierros. Así que lleva tiempo, ¿no? No es imposible, pero hay que tener idea de lo que uno está haciendo para ponerse a hacer esto. Pongo tres tornillitos para que no entre ninguna mugre. Ahí estamos tranquilos. Bueno, ya armé todos los accesorios. Falta colocar el embrague, el cable de embrague lo tengo que comprar nuevo, y el cable de acelerador también, que estaba duro, pero ya armé casi todo. Falta colocar la salida del escape también. Bueno, puse los inyectores, lo que no puse son los calentadores. Armé acá los dos rulemán, el tensor y el rulemán de reposo. El depresor está colocado ya con su junta, todas las mangueras colocadas. Bueno, la bomba está a mitad de camino. Ahí está el tornillo. Este tiene corredera acá. Acá también tiene una corredera. Tiene tres tornillos, uno acá, uno ahí y otro que está, se afloja con el Allen. Ahí adentro. Y tiene otro tornillo en la cola, ahí. No sé si se logra ver ahí. Bueno, ahí atrás tiene otro tornillo que también tiene una corredera. Como la bomba, hay que dejarla a mitad de camino, en el medio, y ajustarla, ponerlo en marcha y después, si queda atrasado o avanzado, correrlo un cachito para atrás o para adelante, ¿no? Bueno, primera etapa, 5 kilos, ahí todos los bulones, el uno al día. Arrancamos por el del centro, que vendría a ser el de abajo, este, ahí. Y contamos. Voy a poner otro largo porque quedó corto hasta acá. Bueno, vamos por los 5 kilos. 5. El número 2 es el de arriba. Ahí. El número 3 es el del lado del 1. El 10 es este.
5. El 11 ponemos el tubo de media. El 11 es este, el de media. Un poquito más de largo. El 2 es este. Y 15. Bueno, dice segunda etapa: ajustar los tornillos de fijación de 1 a 10, o sea, los de 12 milímetros grandes, en el orden indicado, 10 kilogramos. Así que vamos a atornillarlo. Arrancamos por el 1, que sería el de acá abajo, este, y vamos por los 10 kilogramos. El 10 kilogramos, el 2 es el de arriba, este. Diez kilogramos. Más 9. Muy bien, listo el torque. Del 1 al 10 están todos torqueados con 10 kilos, como dice acá. Tercera etapa: apriete angular de los tornillos de fijación 1 a 10, 90 grados. Así que vamos a utilizar el goniómetro para medir ángulos. Lo ponemos en 0 y cuando torquemos, ponemos en 0 y cuando torquemos vamos a llegar a los 90 grados. Tenemos que venir hasta acá. Grados. Vamos al 2. Este es un poquito más complejo porque hay que apoyar el goniómetro. En este caso tengo que usar otro prolongador. Ahí. Y fijar el
botoncito este para que se quede quieto, ponerlo en cero. Y ahí volverlo a registrar ahí para que quede justo. Y le damos los 90 grados. No sé si se estará viendo bien, pero bueno. Acá hay que armarse de paciencia y hacer las cosas bien. Vamos a cero. Regulamos cero. Ahí. ¡90 grados! Vamos al 4. El 9. ¡90! Y el último, falta el 10. Ahora hay que repetir el proceso, porque dice la tercera etapa, apriete angular de los tornillos de fijación del 1 al 10, 90 grados, y la cuarta etapa, volver a aplicar el apriete angular de los tornillos, otros 90 grados. Así que vamos de vuelta por los otros 90 grados. Y acá se te llena el culo de preguntas. ¡90! Parece que se va a cortar el tornillo, pero no se corta. Ahora vamos por el segundo. Esta manguera que puse acá en el medio, la verdad que molesta. Vamos por los 90 del segundo. Bueno, el 10 ya está apretado. Quinta etapa, ajustar los tornillos del 11 al 15 en el orden indicado, 3 kilogramos, o sea, los chiquititos de abajo, los de 8 milímetros. 11, 12, 13, 14, 15. 3 kilitos nada más y ya terminamos. 11, 3 kilitos. 3 kilitos no es nada.
12. Tres finitos. 13. 14. 15. Listo. Apretada la tapa. Bueno, tenemos la leva en el lugar donde tiene que ir. Esto lo aprieto a ojo, ¿no? Ahí está. Tampoco hay que apretarlo a morir. Ahora, una vez que tenemos este alineado ya con la marca, no nos preocupamos por la bomba, solo por el cigüeñal. Esta es la traba que hice el otro día. Hay un videito sobre esta traba. Si no tenemos la traba, ponemos la raya del cigüeñal con la marca que tiene el block, que nos indica el punto muerto superior. Siempre con la leva acá, ¿no? Para que no pegue la válvula cuando giramos el motor. Vamos girando el motor. Ahí yo lo tengo marcado con liquid paper. Ahí está en punto muerto superior. Espero que se esté viendo ahí cómo marca el punto con el engranaje, ¿no? El engranaje tiene una marquita acá adelante. Ahí. Ahí tiene una marquita. Yo le hice una raya sobre el diente con liquid paper y marqué la del lock acá atrás también con liquid paper para no perderla. Pero con esta herramientita que me hice ya lo pongo y lo dejo trabado. Ahora voy a apagar un poquito el video y voy a ir allá abajo y voy a colocar esto. Bueno, ahí coloqué. Tuve que poner la correa porque si no, no pasa con él. Está colocado solo en el cigüeñal, ¿no? Ahí. El único que no tenemos acá en el lugar, el engranaje de la bomba inyectora, que hay que correrlo un cachito para atrás. Ahí. Y ahí ya enganchó en el diente. Ahí con la correa tensada, con esta, ahí se movió, ¿eh? Se levantó de allá y se movió. O sea, lo que hay que lograr es correr este un cachito para atrás. Ahí, que calce el diente y que no vuelva al lugar. Ahí tiramos de este y ya con el mismo diente de la correa vamos a ver si ahí logramos entrar. Calza, no sé si se ve ahí, pero ahí estaría. Si logramos tensar la correa ahí, lo tenemos justo en el punto. Justo ese. Quedó justito. Voy a sacar la cámara del trípode para que lo vean.
Ahí se ve que este coincide con el triangulito, ¿eh? Y este está justo, ¿eh? Y allá abajo con el soporte está también clavado, imposible que se mueva. Así que lo único que hay que hacer es tensar este, pero ese lo vamos a lograr ahora cuando empuje este hacia abajo, ¿no? Esta, para saber si está tensionada, hay que tratar de rotarla así que rote. Sí, creo que está la tensión justa. Pero igual primero le vamos a sacar la traba y la vamos a girar dos vueltas. Dos vueltas completas al cigüeñá. Para ver si no toca en ningún lado, ¿no? La bomba la tenemos a mitad de camino. Vamos a encontrar de que esté ajustada. Está ajustada, pero no a morir. Voy a sacar la traba allá abajo. Hola, ¿cómo andas? Bueno, listo. Ya saqué la traba. Lo que queremos escuchar nosotros es el motor. Que dé dos vueltas el cigüeñal y que no pegue, ¿no? Voy a traer la llave cricket mejor. Justo en el punto abajo. Así que vamos a controlar el punto acá, está bien. Bueno, yo supuestamente ahí tiene que arrancar. Le puse la batería, puse la correa, le puse la polea, le cargué el agua, le puse el filtro de aire, coloqué el acelerador, el viejo puse, por nuevo no lo pude conseguir, cable de embrague nuevo, le cargué agua, así que bueno, vamos a ver. Yo lo hice girar sin poner en marcha con este cable, le di, lo tengo conectado derecho al burro para poder purgar los inyectores. Puse en contacto sin los calentadores y le di hasta que se cargó la bomba, así que supuestamente tiene que arrancar bien. Fui a dar una vuelta y el ruido ese que escuchaba era este protector que estaba, faltaba este tornillo de acá, entonces quedaba separado un poco y tocaba la polea y hacía un ruido terrible. Por un momento me asusté. Y otra cosa que tiene, ahora la voy a poner en marcha, este inyector pierde por la base. Voy a poner en marcha, la dejé un rato parada, a ver qué onda. Contacto. Ya
está en punto muerto. No sé. Contacto. Voy a darle acá abajo. Cuando apague el testigo, ahí apago. Arrancó de abajo. Bueno, gente, ya se hizo de noche, el cielo está horrible. Me fui hasta Carlos Ken, son unos 70 kilómetros más o menos. Me lo puse en contacto, a ver si está en punto muerto. Me subí a ver si todavía le pego al auto de mi cuñado. Bueno, la falla esa que tenía, que perdía por el inyector número 4, ajusté todos los inyectores y se le fue la fuga esa que tenía, así que está andando bien. Bueno, no se ve un carajo, ¿no? Pero le hice 70 kilómetros de ida, 70 de vuelta y anduvo bastante bien. Llega a los 100 enseguida. Así que a 90 va comiendo bichito. Así que bueno, ayer, como se largó a llover, no fui a probarla, di una vueltita nomás. Y a la vuelta me puse a arreglar esto. Miren cómo quedó esto, ¿eh? Terminé el bañito, le hice todas las terminaciones. Todavía tengo que sellar un poquito con... siempre me olvido el nombre. Con la mierda esta que le puse acá. Silicona, ahí me acordé. Bueno, vamos allá ahí, ve que hay silicona. Pero ya está todo terminado. Le puse la goma acá. Ahora voy a mostrar con la luz prendida. Tengo que entrar por acá para poder abrir la puerta. Ahora hay que entrar por el baño y abrir esta puerta de acá, ¿no? Ahí está saliendo. Y ahí está la puerta del interior abierta, están todas las camas desarmadas. Me falta todavía poner la trabita de ahí arriba, que no la terminé. Pero ya puse la goma esta y ahí sella. Queda selladito hasta abajo, o sea que adentro del baño se ve, no se ve para adentro ni se ve para afuera, ¿no? Yo me siento acá en el inodoro, ahí estoy sentado. Uy. Ahí cierro la puerta, y queda todo selladito hasta arriba. Queda cerradito. Falta todavía la madera esta, ¿no? Pero ahí estoy sentado dentro del baño. ¿Qué tal? ¿Cómo anda? Estoy sentado en el inodoro, ¿no? Y la puertita, puedo entrar hacia la cabina o puedo salir. Acá iría la trabita, yo iba a poner una trabita acá para que quede cerrado cuando la puerta que ya está abierta, ¿no? Como está abierta ahora. Bueno, lo dejo así nomás. Quería terminar esto para que... y ahí quedó cerradito atrás. Ahora para cerrar hay que entrar adentro, por el baño o por allá, y trabar esta puerta, porque ahí te quedas sin trabar, ¿no? Pero bueno, no todo es... tengo que poner para golpe todavía. Así que bueno, el viernes a la noche nos vamos a la costa, a San Clemente, son 350 kilómetros. Y vamos a pasar unos días allá. Y de paso probamos el motor a ver cómo queda esa tapa. Bueno,
Nos vemos en un próximo video.